Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Este es el momento en el que esta melodía nos recuerda que estamos en otro espacio, en otra sección, en otra sensibilidad, música compuesta por Miquel Sala. Estamos en el espacio en el que la vida interior es aquello que significa vivir más allá del trabajo, vivir más allá de una ocupación. Hoy tenemos aquí a dos personas de empresa, dos personas que han creado sus propios negocios, pero vamos a hablar de su vida más auténtica, más humana, más allá del trabajo. Y esto lo conduce Luis Miquel Sala, que es un buen amigo del programa, fundador y presidente de Ibercóndor, una empresa importante. Hace 33 años que la soñó, la imagino y ahora es una potente realidad, una empresa de transportes internacionales con oficinas en Shanghai, Milán, Zaragoza, Valencia, Madrid, Barcelona y también México desde hace nada. Por tanto, transportes internacionales. Y Luis Miquel Sala nos transporta a la sensibilidad. Luis Miquel, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, David, por tu exquisita presentación, gracias, como siempre. Buenas noches, Miquelo. Y buenas noches, Antón. Esta noche me gustaría expresar algo. Algo que a veces miro y observo en la vida en general, ¿no? De las, por desgracia, las limitaciones que todas las personas en este planeta tenemos, depende qué cosas. Y evidentemente eso nos estresa. Más cuando estamos trabajando en algo que estamos limitados. Pero necesitamos comer y necesitamos alimentar a nuestra familia. A veces observas en un restaurante, ves un camarero, el hombre que lo ves estresadísimo y ves que no lo está haciendo bien. Porque realmente no es su virtud. Está aplicado a algo que no es lo suyo. Y si vas observando, que a mí me gusta observar constantemente la vida, nos encontramos que la gente no es feliz. Porque la gente va estresada. Cuando tienes que hacer algo que no estás cómodo en ello, la gente se estresa. Es como si nuestro amigo David no tuviera la cualidad que tiene, estaría estresadísimo haciendo este programa. En cambio, lo veis tranquilo, vosotros dos, haciendo lo que estáis haciendo. Vais cómodos porque vais sobraos con lo que estáis haciendo, lo cual quiere decir que estáis felices. Ahora cuento a otra persona que vuestros ingenios, la venta de vuestros bombones de chocolate o tu sake japonés, que tienes una base detrás filosófica en todo ello que hemos escuchado y es maravillosa. Fíjate tú que no tuvieras esa virtud para poder hacerlo. Y tuvieras que hacerlo para dar de comer a tu familia. Esto es lo que esta noche, evidentemente, me gustaría expresar. Y con la sensibilidad necesaria que hay de las tres personas que tengo aquí delante, ¿cómo podríamos solventar para que la gente fuera feliz? No tuviéramos estrés y tuviéramos capacidad para enfrentarnos a nuestras limitaciones. O si no, buscar el trabajo que sea necesario con la virtud que todos tenemos. Que es una pena que, evidentemente, los trabajos cada vez se limitan más y las virtudes que tiene el ser humano, que son amplias, no podamos realizarlas. Esto es lo que humanamente me gustaría que me explicarais un poquito vosotros. ¿Qué opináis sobre el tema? Antes me hablabas del currículum. Uh-huh. Todo lo que tú quieras, pero una persona tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que mantener a su familia. Y a lo mejor tiene una virtud en algo que no encuentra ese trabajo, en lo que tiene que comer, ¿no? Eso es una situación complicada y que está pasando cada vez más. Y los oyentes que están escuchando este programa creo que recapaciten también. Y a ver la opinión de empresarios y gente inteligente. ¿Qué opináis? Por ejemplo, Miquele, ¿qué opinas al respecto? Sí. Tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? Yo creo que el tema de la felicidad puede ser tan sencillo como complejo. Pienso que las personas debemos tener una automotivación. Uh-huh. A veces te encuentras con personas que llegan a hacer un trabajo que pues simplemente lo aceptaron porque era la alternativa que había, justamente por lo que dices, porque es el sustento de su hogar. Pero quizás ahí es donde se cometen los primeros errores, ¿no? La persona que quizás le da la oportunidad, por las razones que sea, no ha logrado determinar exactamente si es la persona que se necesita para ejecutar esa tarea. Y que todas las tareas, no importa el trabajo que tú realices, o sea, tú lo tienes que hacer con motivación y con orgullo. Yo siempre le digo a las personas, no esperes a que alguien te motive,
tienes que motivarte a ti mismo. O sea, uno se tiene que formar con una automotivación. Venir motivado de casa, que dice aquel. Claro, pero es que a veces en el entorno empresarial se desconoce las situaciones que está viviendo cada persona. Perfecto. Entonces, resulta ser que mi compañero tiene un evento en su hogar que yo pudiese ayudar a solventar. Y no sé si puede ser solamente desde el aspecto económico, pero quizás a lo mejor desde el aspecto de conversar con una persona se resuelven muchas cosas. Lo que pasa es que en el mundo hemos perdido la identidad. O sea, hay una gran carencia de principios y de valores que hoy en día no se practican ya. O sea, es algo impresionante, ¿no? Y yo siempre, el tema de la calidad humana es un tema que yo siempre... Es fundamental. Sí. Fundamental. De hecho, mi papá, que en paz descanse, siempre me decía, hijo, pero tú no tienes problemas. Yo le decía, no, papá, porque realmente yo creo que los problemas nos los creamos nosotros mismos. O sea, es un punto que hay que evaluar. Pero tenemos que entrar dentro del ser humano, tenemos que entender qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa. A veces las personas necesitan como una palabra que los ayude. Yo, a pesar de vivir, digamos, en España hace muy poco, yo no he perdido el contacto con las personas que de una u otra forma siempre he ayudado. Y no porque me hayan venido a pedir ayuda, pero es que tú lo determinas. Tú dices, a esta persona tiene un contratiempo. O como yo le digo, no le digamos a todo problema. O sea, hay situaciones. Circunstancias. Exacto. Otras cosas son los problemas. Y esas circunstancias quizás yo puedo ayudar a esa persona y se resuelve. Genial, genial. Una exposición más bien de psicólogo que no... Muy potente, muy potente. De verdad, gracias, gracias. Introspección, ¿eh? Exacto. Anthony, ¿qué te parece? Me has hecho reflexionar y la verdad, y te agradezco. Yo en mi vida profesional voy a mirármelo desde otro punto de vista. Voy a intentar, explicando mi experiencia, ver cómo la felicidad ha podido emanar de las empresas que yo he tenido y cómo lo he hecho dentro de la modestia, porque una de las cosas, antes hemos hablado de creatividad, hemos hablado de yo hay dos cosas que añadiría a los conceptos que antes David nos ha apuntado. Uno sería la singularidad y el segundo sería la dimensión. O sea, no hay nada peor que intentar mantener una dimensión insostenible. Entonces, esto yo lo he llegado a aprender a base de golpes, lógicamente. Como o sea, como todos. Y me he dado cuenta de que una empresa que va maravillosamente bien, si no tiene la previsión de que esta dimensión puede reducirse, ¿qué ocurre? Cuando, hablando claro o vulgarmente, no se llega a fin de mes, no se puede dar de comer, lo primero que se hace es, bueno, pues, no sé, vamos a vender más o vamos a rebajar precios para aumentar ventas. Todo esto es el principio del fin. Sí. Lo que hay, en mi modesta opinión, hay que hacer es reducir dimensión. Y lo que es, una vez la tienes reducida, entonces te das cuenta que tu empresa sí que da para mantener a la gente o a la estructura que tienes debajo tuyo. Pero tú fíjate lo que acabas de decir, que es un razonamiento fantástico, además empresarial, la cantidad de gente que no hace eso. Y evidentemente quiere decir que no está capacitada. Es bueno que la gente cuando es joven, que la gente cuando empieza un camino, explore y diga y busque realmente lo que va con su alma y con su experiencia. En los colegios se tendría que enseñar, cuando eres pequeñito, y los padres, detectar de aquello que brillas. Exacto. Y en eso que brillas, buscar el trabajo desde pequeño. Este es el Esto camino. No se mira, nos tratan a todos iguales y eso es el gran problema que tenemos. Todos no somos iguales. Hay gente Exacto. que tiene virtudes superiores a las otras o diferentes. Y hay que poner a cada ser humano donde mejor hace su demarcación. Ese es el tema y la asignatura sería escoge tu cambiar un poco el sistema y hablaremos en otro programa de la tecnología que viene y el paro que va a crear y la situación complicada que estamos anulando al ser humano cuando el ser humano ha creado la máquina. No nos confundamos. Exactamente, hablaremos de esto. Luis Miquel Sala, gracias por tu sensibilidad. Gracias a vosotros, muy buenas noches. Hasta la semana que viene.